mostra tatuatges que expliquen mil històries del carrer. Apareixen petites arrugues que han deixat enrere molts partits i arriba vestit per a la guerra. Samu San José és el nou líder de la defensa del Formentera. Llego aquí a Formentera pues buscando aportar mi granito de arena, ¿no? A un proyecto yo creo que bonito. Siempre que hay un ascenso la siguiente temporada se ve con mucha ilusión. Amb 33 anys, en Samu aportarà la seva llarga experiència al futbol d'elit, una elit que va tocar amb les dues mans ben jove. La temporada 2005-2006 va començar la Lliga de Primera com un dels guardians de la porteria de Dudu Aguate al Racing. Complir un sueño, ¿no? Tocar un campo de primera división encima con el equipo de tu tierra que te ha visto crecer delante de tu gente, pues no se lo puede pedir más al fútbol. La mala suerte que al séptimo partido de haber debutado, pues tuve una lesión importante, me rompí el ligamento cruzado jugando contra el Atlético Madrid. Y bueno, y a partir de ahí, pues mi carrera ya se desarrolló en segunda, pero bueno, recuerdo esos momentos como la cúspide, ¿no? de mi carrera, claro. A Sporting de Gijón, Las Palmas i Ponferradina varen ser les places on va formar-se a segona. La segona B l'esperava amb el Llagostera i ara serà el capità sense braçalet, l'inexpert Formentera, i la prolongació de Tito García San Juan a la gespa. La clave de los equipos para jugar como un bloque es pues tener un líder carismático que te transmita de forma nítida su mensaje y pienso que el míster en eso no falla. Per Sant Francesc passaran gegants del futbol, goliats com l'Elx, l'Hèrcules o el Mallorca. Parece que hay una distancia abismal, pero ahora mismo somos de la misma categoría. No, hay que respetar a todos los rivales, pero no tenerle miedo a ninguno. Samu San José, un home sense por.